Bueno, el video muestra cómo se aplica la sustitución trigonométrica para el cálculo de ciertas integrales. Revisamos esa integral y el integrando contiene un radical. Este radical en su parte interior tiene la forma de x al cuadrado más 3. Toma en cuenta que aparecen tres condiciones para poder ejercer la sustitución. Me convendría la tercera, pues al comparar las dos primeras tienen el menos en la parte central. El último tiene el signo más en la parte central. Bueno, aquí, con esa idea, podemos sacar la raíz cuadrada del número y nos va a quedar raíz de 3, tangente de teta. Derivamos de x y esto va a ser igual a qué. Al derivar me va a quedar raíz de 3 secante al cuadrado de teta de teta. Reemplazamos el x, reemplazamos y nos queda, en lugar de que escribimos raíz de 3, tangente de teta. Elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de raíz de 3, tangente de teta, elevado al cuadrado más 3, por el de x, que equivale a raíz de 3, secante al cuadrado de teta. Bueno, aquí voy a coger la parte interior. Esto es raíz de 3, tangente de teta elevado al cuadrado más 3. Al efectuar esto me queda 3 tangente al cuadrado de teta más 3. 3 me queda tangente al cuadrado de teta más 1. Esta es una identidad trigonométrica, la cual reduce todo a secante al cuadrado de teta. Al reemplazar nos estaría quedando 1. Cuadrado afecta a los dos, tengo 3 tangente al cuadrado de teta. Por esto de acá reducido nos quedó secante por 3 secante al cuadrado de teta raíz. Bueno, lo escribimos raíz de 3 secante al cuadrado de teta de teta. Aquí nos podemos dar cuenta que eso de acá, sacarle raíz, sacó raíz al número y a la secante cuadrada me va a quedar integral. Bueno, lo voy a colocar en la parte de arriba, raíz de 3, multiplicarlo por 1, secante cuadrado de teta, ahí me queda 3 tangente al cuadrado de teta, raíz, raíz de 3, secante de teta. Vamos simplificando, se va un raíz de 3, se va una secante. Me estaré quedando por acá. En el numerador me va a quedar secante de teta, en el denominador me va a quedar tangente al cuadrado de teta. Aquí tengo secante de teta y acá tenemos el 3, lo sacamos fuera del integral y me queda tangente al cuadrado de teta, todo esto de teta. Ahora esto de acá lo podemos reducir como esta secante equivale a 1 sobre coseno de teta y la tangente 0 al cuadrado sobre coseno al cuadrado de teta. Aplicamos extremos medios y nos va a quedar coseno al cuadrado de teta y coseno de teta por seno al cuadrado de teta. Simplificamos, se va el coseno. Nos estaría quedando 1/3 integral. Por acá me va a quedar coseno de teta, 0 al cuadrado, lo vamos a escribir como seno de teta por seno de teta de teta. Aquí, esto se convierte en qué? Esto se convierte en la cotangente, esto se convierte en la cosecante. Esto va a ser igual entonces a 1/3 de la integral de la cotangente de teta por la cosecante de teta. Esa integral es conocida. Esa integral es que 1/3 y esta integral equivale a cuánto? Menos cosecante de teta más la cosecante. Ahora, nos faltaría algo más. En nuestro problema
Nuestra barrera inicial era Eres. Hemos llegado a Teta. Entonces, para esto, nos apoyamos en la tangente de esta sustitución va a ser igual a x sobre la raíz de 3. Entonces, podemos utilizar un triangulito. El triangulito nos dice que acá va Teta. Este es x, esta es la raíz de 3. Pues la tangente es opuesto sobre adyacente. Aplicamos Pitágoras y nos va a quedar x al cuadrado más 3. Para reemplazar, nos va a quedar igual aquí. 1/3 menos 1/3 menos 1/3 cosecante teta. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Tenemos acá que entonces la raíz de x al cuadrado más 3 sobre x más la constante. Por ahí tenemos la integral que dio.